En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanos, el nacimiento de un nuevo ser, una nueva criatura en el seno de la familia siempre es motivo de alegría. Se alegran los papás, los hermanitos, ya están, los abuelitos, los tíos, los vecinos, y hoy la iglesia se alegra por si aumenta el número de los cristianos. Le pregunto a los papás qué nombre le va a poner. Franco. Franco de Vita. Ángel Yael. Ángel Yael. ¿Qué quieren los papás para Franco y Ángel Yael? El bautismo. Ustedes padres que piden el bautismo deben darse cuenta de que contraen la obligación y la responsabilidad de educarlo en la fe, enseñarle lo que Jesús nos enseña, amar a los más pobres, a los más sencillos y enseñarle las costumbres de la comunidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Franco, Ángel y a él, la comunidad cristiana los recibe con gran alegría. En nombre de ella los marco con la señal de la cruz. Papás y padrinos hacen lo mismo. Acompañamos también a Luis Fernando y Martina. Valientemente hoy han decidido contraer el sacramento del matrimonio. Elevemos nuestra oración por estos dos hermanitos y por Luis Fernando y Martina. ¿Vale? Seamos bienvenidos todos. Thank you.
y habiendo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo. Ángel y Gael se abrieron por trayendo incienso y oro, proclamándolas a
son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo. Palabra de Dios. Señor. Palabra del Señor. Amén.
El amor necesita de muchas miradas. El amor es muy delicado. Es muy delicado, se necesita mirar. A lo mejor con estos secretos simples que le estaba ahí diciendo de su mirada, de un beso, también puede conservar el amor. Pero Dios ha ido llamando a cada ratito para que fortalezca, para que cultive, ¿sí?, el amor. Para que Ángel y a él crezcan en él. Conociendo el amor de ustedes. Si Ángel y a él van a conocer el amor de ustedes, él también va a decidir vivir así. Según como vivan ustedes dos, así va a querer vivir Ángel y a él. Pero tenemos que llamar a Dios a cada ratito para que este amor se vaya cultivando, se vaya fortaleciendo, pero también para que haya fidelidad. La fidelidad pues, es la confianza. Sabemos que en estos pueblos, en este territorio de la Mazateca, a veces no hay trabajo. Pueda que Luis Fernando decida ir a luchar, decida ir a trabajar fuera, fuera de la comunidad, así como muchos de nuestros hermanos y hermanas no están aquí, sino que están fuera luchando porque aquí no hay necesario para trabajar. Y Martina pues va a estar pensando que Luis Fernando fue a luchar, fue a conseguir necesario para la vida, para aquí, para Ángel y a él, pero también para ustedes dos. ¿Qué no le hacen los enfermos? ¿Qué no le hacen los enfermos? Porque si apenas va Luis Fernando, si se queda Martina y va a estar pensando en cosas, pues se va a enfermar. Ya no va a cuidar a Ángel y a él. ¿Por qué? Porque va a estar pensando dónde estará Luis Fernando. No tiene que estar pensando que se va a trabajar. Pero también Luis Fernando va a estar pensando que Martina está en casa cuidando a Ángel. Sí, porque cuando hay serios enfermizos, híjoles, acá casi no se dejan asomar, casi no se permite que uno que sea libre tiene que ser alimentar, pero tiene que ser conscientes de que tiene que vivir la fidelidad del amor. Y por eso estamos aquí, por eso tenemos muchos invitados. Hemos invitado a sus invitados que den su oración para que este amor que hoy consagra dure para todos. También se tiene que prometer la caridad, ¿sí? Es decir, van a ser una sola persona, un solo corazón, en las buenas y en las malas. No solamente en las buenas se van a querer, se van a amar, sino también en las malas, porque uno no sabe, mañana uno no sabe cómo uno tiene que estar, pero si uno lo va mal, pues ¿quién va a entender? ¿Quién va a entender a Martina si le va mal? ¿Quién va a entender a Luis Fernando? ¿Quién va a entender si le va mal a Luis Fernando o a Martina? Por eso se tiene que consagrar. Por eso tenemos que pedir a Dios con mucha fe, con mucha esperanza, para que este amor sea consagrado para siempre. No solamente para un lugar. Fíjate que hoy también. Que pidieron que se bautice, también los hermanos, su mamá,
eso lo tenemos que amar a Dios. Pero también, así como ustedes llegaron a confesar a su hijo de Sara Jesucristo en la casa de su matrimonio, Abraham y Miguel, nos vamos a unir aquí en la frente con el Sara Jesucristo. Le vamos a decir que sea para siempre el libro de Cristo sacerdote. Para transformarles. Ojalá que
Cristo Rey. Así como dice, oye, porque no ha nacido el Rey de los judíos. Pero la realeza que es para que sepa Jesús que es el compasivo, ser misericordioso, o bueno, ¿quién es el que tiene el título de Rey? Para que nos oriente más pequeño como sea.
Luis Fernando, Martina, han venido aquí a la Iglesia Comunidad Cristiana y ante el ministro que representa la Iglesia porque quieren conocer su matrimonio oficial. Les pregunto, ¿han venido aquí? Gracias.
hermano, a ver. Es el dulce. Pero arránquela. Cristo profeta y Cristo rey. Todos, amén. Amén. Ángel Gael, blanco y ángel, que han sido transformados en cada nueva criatura, y la vestidura blanca sea para ellos siempre los nuevos de piedad de cristianos, con los consejos y ejemplos familiares que conserven sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Y siempre esperamos a tener en cuenta el Señor con todos los santos cuando venga a terminar los tiempos.
Ángel y a él. Dios te conceda a quien escuchar el mensaje de Jesús. Nos dirigimos a Dios Padre.
Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación ordenaste al hombre y a la mujer, imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para perfurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido que la unión del hombre y la mujer, y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio, mira con bondad de estos hijos tuyos, que han unidos en matrimonio, quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a la misma Martina el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo, y que reconociéndola este como compañera de igual dignidad y heredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos, Luis Fernando y Martina, permanezcan ligados a la fe, a tus mandamientos, y que fieles en un solo amor sean ejemplares con la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos. Sean fecundos e hijos, padres intachables, veamos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con una reverencia nos damos la paz. Sí.
Gracias.